¿Está bien tener novio a temprana edad? ¿Quién sabe qué significará temprana edad? Definamos temprana edad. Sí. Y también novio. Definamos. Pastora Consuelo, ¿qué es temprana edad para usted? Pues temprana edad puede ser entre los 15 y los 20, por ejemplo. Si una niña o un joven quiere tener un noviazgo entre los 15 y los 20, yo le pediría que lo pensara. ¿Y por qué que lo pensara? Porque es que hay un tiempo para cada cosa, dice la palabra, y yo creo que eso se cumple. Entre los 15 y los 20, cada joven debe estar capacitándose, ¿cierto? En la parte académica debe estar tratando de saber algo de algún tema para que eso más adelante se vea en que pueda comer y vivir bien. Tiene que capacitarse, tiene que madurar, tiene que crecer emocional, físicamente, o sea, en todas las áreas. Entonces, yo creo que ese no es un tiempo para tener novio. Ahora, además de eso, pues es una pérdida de tiempo terrible, y aunque usted no lo crea, jovencito, una pérdida de dinero. Porque su merced tiene que llevar a la niña al cine, a comer los crepes, tiene que llevar a la niña a atenderla, o sea, hay un montón de cosas que a su bolsillo y a su cabeza le van a hacer daño. Entonces, madure un poquito y preocúpese más por su capacitación intelectual, física y en todas las áreas. Ahora, Victoria Zambrano no nos pone su edad. Puede ser que ella sea una jovencita que tal vez tiene esta consulta. Pastor Delgado, ¿cómo definiría usted el noviazgo? Porque si está diciendo, si se puede tener novio o novia a temprana edad, ¿qué es un noviazgo como para que un jovencito diga, bueno, ya yo a mí me gustaría estar en esta condición? ¿Cómo lo definiría usted el noviazgo? Claro, el noviazgo realmente es para conocerse y no solo conocerse, para conocer a la familia, conocer las responsabilidades que tenemos. Yo no veo problema de tener novio a temprana edad si es que la persona es madura suficiente para poder comprender la responsabilidad que eso conlleva. Y en los tiempos que estamos, tener novio a temprana edad es un peligro de ir a la cama con él a temprana edad. Nadie está diciendo que si está bien o yo no ir a la cama. Ya ustedes lo llevan a extremos aquí. Está diciendo que si es bueno... Pero usted... Ah, no. Mira, ¿pero dónde vivimos? ¿Vivimos aquí o en Júpiter? Sabemos que muchas... Por favor. ¿Vivimos aquí? Por favor. La libertad que hay en este... El libertinaje que hay en este momento hace que muchachas y muchachos jóvenes, los cuales tal vez entran en gustarse inocentemente con el periodo de tiempo corto, empiezan a sentir, a desarrollarse, o sea, y a permitir que la influencia, la influencia los lleve a acostarse temprano. No. Yo creo que es peligroso. ¿Cuántas muchachas a temprana edad tener novios se han acostado sin ser novios? Porque las hormonas y porque los deseos están ahí. O sea, no estamos hablando aquí, la pregunta no es cuántos se han acostado que no son novios. Están hablando aquí cuántos que son novios. Te estoy diciendo de eso que son novios, el porcentaje es alto. No está hablando tampoco de los novios que se acuestan. Está hablando de tener una amistad. Yo no sabía que el noviazgo era para conocer a los papás. Está hablando de noviazgo, no está hablando de amistades. Amistades puede tener un montón. Aquí está hablando de noviazgo. Una amiguita que le gusta. Claro, amistad, seguro. Una amiguita que le gusta al muchacho y la quiere llevar al cine y quiere salir con ella a comer y disfrutar. Ya quiere invertir y puede ser que no haya nada. Como dice la pastora Consuelo. Señor presidente, la pregunta es del noviazgo. Chique. Y más nada, ya contestar la pregunta de acuerdo a lo que me han hecho. Pero noviazgo, ok. Entonces, yo le digo a usted, uno tiene, digamos, en el caso mío, cuando era soltero, yo tenía una novia, ¿verdad? Sí, pues hace 70 años de eso. Sí, 70, sí, correcto. Y la población del mundo era muy poca. Pero, o sea, no había dónde estamos coger. Hablando, ¿hace cuántos años tenía yo? 15. Estamos hablando de un noviazgo. Uno tiene una muchacha que le gusta y quiere ir a visitarla a la casa y quiere salir con ella. Y los dos saben... por supuesto que los dos son cristianos y entienden muy bien que el deseo de Dios es que ellos no tengan relaciones sexuales hasta que ellos, si ellos se casaran solamente. Ok, eso está claro. Entonces, pero se me está rompiendo tú eso, no puedo oírte bien. Ese es el enemigo que no quiere que te escuche. Ok, entonces resulta que hay una relación bonita y los muchachos andan de la mano y se abrazan y se besan, qué sé yo, pero muy claramente entienden hasta,
hasta dónde son los límites para ellos como parejita. ¿Usted cómo dice que no va a ser hasta que tenga una madurez? ¿Cómo va a tener una muchachita de 17 años o 16 años o de 18 años una madurez absoluta? Jamás. Es más, se casa sin esa madurez. Pero no estamos hablando de madurez absoluta. Si no. Los viejos no tienen madurez absoluta. Los viejos no tienen madurez absoluta. Por mucho menos un joven va a tener madurez. No han llegado al clímax o algo así, dijiste, sí. De la madurez. Algo dijiste ahí como que... No. Oye, primeramente la pregunta es del noviazgo, no de amistadita, ir a tomar Coca-Cola. Eso está bien. Estamos hablando del noviazgo. Ok, pero aquí en Costa Rica esos son novios, los muchachitos. Hay que tener ciertas personalidades y saber lo que eso puede traer. Noviazgo es noviazgo, sí, ya es formal. Sí, no. Formal. Claro. Formal de 17 noviazgo años. Noviazgo normal. Claro, formal de 17 años. ¿Cómo va a ser yo no formal? Sé cómo es allá en tu país, pero... ¿Cómo va a ser formal? ¿Cómo es en Costa Rica el noviazgo, chico? Así son muchas... Bueno, ella... ¿Cómo es en Costa Rica el noviazgo? Lo mal llamábamos noviazgo. Yo salía y me topaba un amigo y le decía, le presento a mi novia. Y de ahí después le presentaba, digamos, otra. Si uno andaba con otra muchacha, pero nunca andábamos pensando en casar. ¿Cuántas no? ¿Cuántas novias tuviste antes de Juanita? Esa la contestamos después. Pero me explico. Tal vez. Mira, Orlando. Sálvelo, Orlando. Cambia de tema. No, ahí yo estoy identificado mucho con la superpastora Consuelo, pero también entiendo lo que el superpastor Delgado y super don Jonás están diciendo. Pero. ¿Se escuchan? Tiene que haber supervisión cuando se permite que haya este tipo de relación a temprana edad, como define la pregunta, de los padres, si es posible, porque recuérdense que los hombres piensan con dos cabezas. No importa cuánta madurez tenga el varoncito, especialmente, como dice Super Don Jonás, estás hablando de que si se abrazan y se dan un besito, ningún hombre va a darle un abracito y un besito a una niña y no va a sentirse sexualmente motivado. Entonces, tiene que haber supervisión y tiene que haber un contexto específico para que un padre o una madre o los padres permitan que un varoncito salga con la niña al cine, especialmente donde es semioscuro. Entonces, ahí yo no confío en el varón. Sí. Qué mal, ¿va? Yo sí lo veo. Bueno, yo creo una cosa que hay que tener en cuenta que es importante. Lo que dijo el pastor, don Jonás, tiene toda la razón. De pronto para el corazón de la niña ese es su... Desde que lo ve ya casi que se pone el vestido de novia y todo. Así tenga 14 años. Entonces como que ellas se ilusionan y que sí, pero los muchachos no. Entonces yo sí creo que hay que tener cuidado con eso. Y hay que... En la iglesia se usa una frase que me gusta mucho y es, si no me va a comprar los aguacates, no me los magulle. Sí, sí, correcto. Entonces, yo creo que es importante enseñarles a las niñas que, pues, mijita, no puede andar por la vida con un novio y otro novio y otro novio porque nosotros no sabemos a dónde puedan llegar. Y el concepto de noviazgo y del mundo es fatal. Te conozco, tenemos sexo, claro. ¿Cómo es que te llamas? Sí, sí, sí. Así es el concepto del mundo. Entonces, estamos acá y sí tenemos que tener cuidado con este tema. Sí, sí, sí. No, estamos claros. Sí, seguro. Estamos claros. Pero entonces, ¿qué? No, pero tú no dijiste que estamos claros en esto, presidente. ¿Qué? No estamos claros. No estaba claro en esto. No está de acuerdo. Pero... Ahora estás claro. Pero... No. Yo me alegro que aquí la pastora aclaró esto. Mira, para que chico, tú aceptaras. Pero, por ejemplo, bueno, y no sé, ahora sería con la nietita, ¿verdad?, que tengo, ¿verdad? Si llega, tiene dos añitos, pero cuando te da 14, ya, porque ya mis hijas pasaron por ahí, pero digamos, uno le decía al muchacho, si ya tenía 15 años, 16 años, ellos, es que era elemental que lo que tenían era una amistad nada más y que no estaban pudiendo ni pensar en relaciones sexuales ni pensando en casarse porque eran un par de chiquitos. No, ¿por qué no pensaban en eso? Bueno, porque lo que estoy diciendo es que en el caso ese, ellos tienen que tener claro de que sencillamente es un momento, que una etapa en su vida que están viviendo y es bonita, y esa etapa tiene sus reglas, tiene sus condiciones, y tienen que respetar esas reglas y esos momentos. Suena muy bonito, pero no, así la verdad no funciona. Pero si uno cuida a sus hijos, sí. Tiene razón. Si aparezca a los 14 años. Que vengan a la casa, que vengan a la casa, si salen, que salgan otras personas, por favor. Que se te aparezca, señor presidente. ¿Qué? Que se te aparezca tu nieta de 13 o 14 años
con un pelú, con el tatuaje de calavera, etcétera, y te la va a llevar al cine. No me digas a mí. Déjate cuenta. Yo voy con ellos. No, no. Y con ella está ahí. Y me voy con ellos. Así que... Don Jonás, te damos permiso de que lo ahorque. Mira, un punto serio, señores, es que en nuestra cultura, en el pasado, en el hogar, no voy a generalizar todos, pero yo conozco de mi cultura. El hombre y el papá y la mamá, porque tampoco le enseñaron a ellos, muy pocos se sentaron desde temprana edad a enseñarle a los niños qué significa ser un hombre y qué significa ser una mujer. Especialmente los niños aprenden por el ejemplo, pero hoy día hay educación suficiente y la iglesia debería de considerar tener un tipo de programa para que los padres aprendan y los niños a ir a la escuela, qué significa, cómo funciona el hombre, por qué se atrae sexualmente de manera natural. El sexo para el hombre desde niño es una necesidad. Entonces, enseñar esto en el hogar en un momento apropiado. Y bien, porque también acuérdense que a nosotros nos dieron la historia de, no me acuerdo, era una que se ponía una semillita por aquí y entonces no le hablaban claro. Y a mí cuando me enseñaron eso yo no tenía idea. Tuvo que ser una persona de afuera quien me enseñó mal acerca de las relaciones sexuales. Y los padres deberían de ser esperanza, claros. La abuela Esperanza. Esperanza López. Mi abuelita no lo hizo porque mi abuelita estaba tan metida con Dios que en este mundo pentecostal esta cultura se desligó de muchas cosas que eran naturales y necesarias, y nosotros no aprendimos muchas cosas de la vida por causa de la supra espiritualidad del movimiento pentecostal. Ahora no, que tenemos experiencia, estamos enseñando y debemos enseñar a nuestros niños. Y mi caso no ha sido el caso de todos. En el caso mío, yo recuerdo a mi papá haberme hablado conmigo, hay cosas que yo entendía, habían reglas que yo las tenía muy claras, me las había enseñado él, bueno, era pastor también, ¿verdad? Entonces, como pastor lo entendía, como papá me habló. En el caso de nuestras hijas, pues ellas entendían bien todo este proceso, hablaron de él, les tocaba, si hubiéramos tenido un hijo varón, pues me hubiera tocado algunas cosas explicarlas a mí, y como eran mujeres, pues le tocó mucho a Juanita. Entonces, eso no es la realidad de todos los muchachos, ¿verdad? Y de todas las muchachas, pero... Por fin, ¿qué he dicho? Pero por eso no se puede dar una sola... Así como... Le hace bueno estar aquí. Esta regla es para todos. Seguimos.